Para hoy mismo está previsto que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, reciba en Nueva York al ministro marroquí de Exteriores. Este ministro habló por teléfono ayer con Hillary Clinton para tratar el asunto de Haidar. Según ha podido saber Televisión Española, la jefa de la diplomacia estadounidense le pidió un esfuerzo para encontrar una solución y el ministro Fassi Fihri le reiteró la posición del gobierno marroquí. Haidar solo podrá regresar al Aaiún cuando pida perdón porque, según las autoridades de Marruecos, fue ella misma la que dijo que era saharaui y no marroquí. Existen trámites en más alto nivel. Lo que están hablando el secretario de Estado y el gobierno marroquí, yo tampoco tengo información, pero puedo decir que sí existen trámites en el más alto nivel, en todos los niveles de administración estadounidense. El ministro español de Exteriores tiene previsto reunirse el próximo lunes con Hillary Clinton, una reunión para tratar temas bilaterales que, según fuentes diplomáticas, ya estaba concertada antes de la huelga de hambre de Haidar, pero en la que seguro que los dos diplomáticos hablarán de su situación. Exteriores insiste en que la única salida es la mediación de organismos como Naciones Unidas y la Unión Europea. Los 27 han firmado un comunicado en el que se muestran preocupados por la salud de Aminatou Haidar. Le piden también a Marruecos que cumpla con sus obligaciones internacionales con los derechos humanos y que coopere con el gobierno español para encontrar una solución positiva. Y mientras, en el aeropuerto de Lanzarote, Haidar sigue con su huelga de hambre. Un día más la hemos visto salir del habitáculo en el que se encuentra y recoger hoy un premio de los derechos humanos que le ha concedido Izquierda Unida.